Bueno, chicos, antes de la inminente llegada de Leo Messi a Miami, el argentino sigue apurando sus vacaciones y en estas últimas horas su esposa Antonella Rocuzzo ha subido una serie de imágenes a su Instagram en la que muestra lo bien que se lo está pasando toda la familia Messi en las maravillosas playas de las Islas Bahamas. Mientras tanto, en Estados Unidos ha saltado una noticia que estaban esperando desde hace tiempo los fans de Leo Messi, en concreto sobre la presentación del astro argentino como nuevo jugador del Inter Miami. Y es que la MLS americana desea transmitir una parte de dicha presentación en la media parte de la final de la Copa Oro. La final se disputará este próximo 16 de julio, domingo, en el SoFi Stadium, justamente, como decimos, a la misma hora en la que el Inter Miami, a través de un comunicado, citó a la prensa que habrá un evento llamado The Unveil, en el cual nunca se mencionó el nombre de Messi, pero que parece evidente que será la presentación del crack de Rosario. Además, el medio de comunicación The Athletic menciona, según una fuente anónima, que la presentación en completo de Leo Messi se podrá ver a través de la suscripción a la MLS Season Pass de Apple Televisión. Y es que han habido contactos entre la propia MLS y la CONCACAF para que coincidan los dos eventos. Haciendo esto, lo que se desea es que se maximice la audiencia transmitiendo la presentación de Messi en la media parte de la final de la Copa Oro 2023. Esto se debe también a la tradición que hay en Estados Unidos de organizar eventos en los descansos de partidos importantes. Y seguimos hablando de Leo Messi, en concreto de unas palabras de un ex compañero de Cristiano Ronaldo, varios años tanto en el Real Madrid como posteriormente en el Manchester United. Estamos hablando del centrocampista de la selección brasileña, Carlos Henrique Casemiro, que se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi con las siguientes palabras: Messi ha marcado una época en el fútbol y solo resta admirarlo. Messi ha marcado una época, no hay que negarlo. Siempre fue un rival en el Barcelona y en Argentina, pero a quien le gusta el fútbol, le gusta Messi. Fue un placer jugar contra él. Es un tipo sobre el que sobran los comentarios. Solo resta admirarlo. El propio Casemiro, en dicha entrevista para la revista Placar, también dijo que tuvo el placer de ver jugar tanto a Diego Armando Maradona como al brasileño Pelé, pero que sí ha podido disfrutar tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo y Neymar. Lo dijo así: son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo Nazario, a Zinedine Zidane, pero de mi época esos tres son los mejores. Contra Cristiano nunca jugué. Gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias. Así lo dijo sobre el portugués. Bueno, hay auténtica locura en la MLS con la llegada de Leo Messi, y la prueba son estas dos siguientes noticias. La primera, uno de los muchos debates que se ha abierto con la llegada de Leo Messi, se trata de cómo será el propio argentino tratado en la liga estadounidense al llegar como una estrella y ser reconocido como el mejor jugador de la historia del fútbol. Las opiniones sobre Messi se encuentran divididas. El periodista Pablo Maurer de The Athletic compartió un texto revelado en el cual se revela que un entrenador anónimo de la MLS solicitó que se trate a Lionel Messi de la misma manera que se trató a Michael Jordan por parte de los árbitros. Durante su etapa como estrella de la NBA, Michael Jordan recibió críticas de otros entrenadores, quienes afirmaban que MJ23 era favorecido de manera especial. Esto generó la indignación del exjugador de los Bulls, quien afirmó que esos comentarios restaban valor y credibilidad a su juego. Las declaraciones anónimas del entrenador de la MLS at The Athletic han generado una gran incertidumbre sobre el trato que recibirá el propio Messi. Incluso Pablo Maurer recuerda un incidente ocurrido en 2008 durante el debut de David Beckham en Los Ángeles Galaxy, cuando el inglés sufrió una dura entrada por parte de Adrián Seriux, jugador del Dallas. En ese momento, el árbitro Baldomero Toledo, entrevistado por el periodista, afirmó que a partir de ese momento los árbitros se encargaron de proteger a Beckham. La diferencia salarial entre el propio Beckham, quien percibía 6.5 millones de dólares anuales, y los salarios más bajos de la MLS en ese entonces, que rondaban los 12.900 dólares, podrían haber generado cierta incomodidad
debido a la brecha existente. Como menciona The Athletic, Messi no es Beckham. El argentino llega a la MLS como campeón del mundo y 7 veces ganador del Balón de Oro, lo cual hace que se preste una atención especial hacia él y tal vez requiera de un mayor cuidado, sin descuidar el trabajo en cada partido de la liga. Por otra parte, también es noticia el mural que se le ha hecho a Leo Messi en Miami, y es que la obra es de Ignacio Bognasco. Un retrato sonriente de más de 20 metros de altura de Messi se erige como una bienvenida al astro de Rosario en el barrio de Waywood. Ese lugar es el Museo al Aire Libre de Arte Urbano, donde Bognasco todavía está trabajando en su tercer proyecto muralístico con la participación del exjugador del Barça y del PSG. El artista ha pintado murales de Messi en Argentina y Albania. Expresó su deseo de que la estrella del fútbol mundial pueda visitar el lugar donde se exhibe la obra, la cual aún está en proceso de finalización. Sin embargo, siendo consciente de las medidas de seguridad, Bognasco reconoce que es posible que Messi solo conozca su retrato a través de fotografías. David Beckham, el exfutbolista inglés, ya ha contemplado y se ha subido a la grúa que utiliza Bognasco. El domingo, Beckham visitó el lugar en compañía de su esposa Victoria y compartió su experiencia en las redes sociales. Leo Messi está disfrutando a día de hoy aún de sus merecidas vacaciones antes de unirse al Inter Miami, su flamante nuevo club. El renombrado futbolista argentino compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se le puede ver deleitándose con una refrescante bebida, luciendo un traje de baño mientras se relaja en una piscina. A simple vista todo parece normal, pero muchos usuarios han centrado su atención en un detalle muy llamativo en las rodillas del jugador. Se trata de dos protuberancias que sobresalen en las piernas de la pulga, justo encima de las rodillas. Sin embargo, no se trata de una anomalía ni de una lesión, sino de un resultado del imponente desarrollo del músculo vasto interno del cuádriceps en ambas piernas de Lionel. Este músculo, que ya llamó la atención cuando jugaba en el FC Barcelona, se encuentra notablemente desarrollado. Aunque muchos atribuyen el éxito del delantero principalmente a su talento innato, también demuestra que este logro es producto de su trabajo físico y entrenamiento constante. Su preparación le permite mantener un cuerpo tonificado y musculoso, otorgándole una gran resistencia ante las embestidas de sus oponentes. Esta cualidad siempre ha sido característica en el juego de Leo Messi, y todos recuerdan esas increíbles carreras hacia la portería, donde los rivales intentan derribarlo de cualquier manera, pero Leo se mantiene en pie. Por lo tanto, a pesar de que algunos seguidores puedan pensar que estos bultos podrían ser un problema físico, la verdad es todo lo contrario. Estas protuberancias son el resultado de la excelente forma física en la que se encuentra el argentino. Seguimos hablando de Messi, y en este caso de unas palabras de la hija de Pelé en una entrevista en la que fue preguntada por Leo Messi y las brutales palabras de su padre antes de su fallecimiento. A la pregunta de si la muerte de su papá se dio después del Mundial, si alcanzó a disfrutar esa Copa del Mundo, comentó lo siguiente: no consiguió disfrutar el último partido, pero estaba entendiendo qué pasaba. Desde que la selección de Brasil fue eliminada, mi papá dijo: ahora tiene que ser Messi, porque se lo merece, es el mejor del mundo. Así lo dijo la hermana de Pelé, que también respondió al debate que por años involucra a Messi y Cristiano Ronaldo, y por otro lado anteriormente a Maradona y Pelé. Respondió lo siguiente: es muy difícil hacer ranking porque son épocas diferentes. La disputa de Maradona y Pelé, o Messi y Cristiano, es la parte divertida del fútbol. En casa no teníamos esa conversación. Mi papá adoraba a Maradona, le reconocía un super talento por la cantidad de alegría que le dio a Argentina y el mundo solo jugando al fútbol. Así lo dijo la hija de Pelé, que en su día también reconoció que Messi era el mejor del mundo. A la pregunta de si expresó algo de Messi cuando supo que ya casi conquistaría la Copa del Mundo tan anhelada, desveló lo siguiente la hija de Pelé: mi padre estaba feliz, estaba consciente hasta cierta parte. De hecho, cuando Brasil quedó eliminada,
Las enfermeras le decían, ¿ahora qué hacemos por el amor de Dios que no sea Argentina? Y mi papá les decía, no, tiene que ser Argentina, tiene que ser Messi, si no ganó Brasil. La copa debe quedarse en Sudamérica, ese fue uno de los últimos deseos de Pelé. Bueno chicos, mientras Messi apura sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse al Inter de Miami, la televisión pública ha transmitido el adelanto de una entrevista al propio Messi, que será transmitida el próximo domingo a las 22:30 hora argentina. En dicha entrevista, Messi revela su relación con sus compañeros y amigos, así como experiencias vividas durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. En uno de los fragmentos que se adelantaron en la emisión televisiva para promocionar la entrevista, se muestra el momento en que le muestran a Messi mensajes grabados de Rodrigo de Paul y Ángel Di María. El centrocampista del Atlético de Madrid le expresó su agradecimiento por el vínculo que lograron forjar y Messi a su vez le agradeció y reveló el papel fundamental que tuvo el centrocampista en su integración al renovado grupo liderado por el entrenador Lionel Scaloni. Lo dijo así Messi: él me brindó gran apoyo para integrarme a ese grupo, que era lo que debía hacer en ese momento. Yo tenía que formar parte de ellos, ya que la mayoría eran jóvenes y nuevos. Así lo relató Messi, que así se refirió a los inicios que tuvo en la era Scaloni, que se inició después del Mundial de Rusia 2018. En esta reestructuración, con una importante renovación en el plantel, Messi quedó como el máximo referente de la vieja guardia, junto a Nico Otamendi, Sergio el Kun Agüero y Ángel Di María. En otro adelanto de la entrevista, Messi ha querido dejar una auténtica lección de vida a sus seguidores con estas palabras: independientemente de lo que suceda en el camino, siempre hay que intentarlo. Y espero que ese sea el mensaje que prevalezca en lugar del recuerdo para la nueva generación que me sigue tanto.